Uy, buenos días, Yusel. Hola, mi amor, vamos a empezar contigo, ¿ya? Mientras se unen los amiguitos, vamos a empezar cantando los buenos días. A la cuenta de tres. Uno, dos y tres. Buenos días, buenos días. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Gusto en saludarte, gusto en saludarte. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Giselle? ¿Estás bien? Sí. Ya, mi amor, me alegra saber que estás bien. Te voy a compartir la pantalla, ¿de acuerdo? Mira lo que vamos a aprender hoy. Mire, Yusel, ¿has visto, Yusel, qué está haciendo fuera? ¿Está nublado? ¿Está haciendo sol o está lloviendo? ¿Qué estará haciendo fuera? ¿Me lo podrías decir, mi amor? ¿Qué está haciendo fuera, Yusel? ¿Está haciendo sol? No te escucho, mi amor. Tiene que activar el audio. Eso, active el audio, que si no, no le escucho. Está haciendo sol. Está haciendo sol, muy bien. Y me podrías, mira, vamos a repasar los días de la semana. ¿Te acuerdas cuáles son los días de la semana? Sí. Repase, mi amor. Vamos a repasar ya. Empezamos por el día lunes, martes, miércoles, jueves y viernes. Muy bien. Entonces, ¿te acuerdas que ya pasó el lunes? Lo quito, ¿verdad? Ya pasó el lunes, lo vamos a poner a un ladito. Ya pasó el lunes y hoy será martes. Hoy es martes 16 de junio del 2020. ¿De acuerdo, Yusel? Ya, mire, Yusel. Ya ahora, mi amor, mire lo que vamos a aprender. Le voy a compartir la pantalla grande, ¿ya? Ahí. Vamos a seguir viendo las regiones de Ecuador, mi amor. Y tenemos los lugares, aumentando los lugares turísticos que no los conocemos aún. Pero ahora te los voy a presentar, Yusel, ¿de acuerdo? Así que atenta, mi amor. Mira, aquí tenemos nuestro mapa. Este mapa es de Ecuador. Es nuestro país, ¿de acuerdo? Tenemos aquí, mira, Yusel, nuestra preciosa bandera. ¿De qué colores está nuestra bandera, Yusel? Amarillo Sí. Amarillo, y azul y rojo. ¿De acuerdo? Muy bien. Tenemos entonces nuestra bandera. Está de amarillo. Ahora vamos a ponerlo otra vez. Muy bien, Yusel. Eso, tenemos aquí nuestra bandera de amarillo, azul y rojo, ¿verdad? no.
Miramos, aquí tenemos las regiones, tenemos la región costa. Acuérdense que ahí hace calor, ese calor. Tenemos la región sierra, que tenemos montañas, volcanes. Y aquí hace frío, pero también tenemos calorcito. Y tenemos la zona del oriente o Amazonía, miren aquí, donde están los animales salvajes. Y tenemos aquí, tenemos la región de Galápagos. ¿Acuerdo? Bueno, estamos recordando. Y vamos a ver ahora la región costa. Vamos a recordar un poquito y luego vemos los lugares turísticos de la región costa, ¿de acuerdo? Tenemos la región costa. Acuérdense que en la costa es donde está la playa. Cuando nos vamos de vacaciones, eso, vamos a la playa. También podemos observar ahí en el mar, podemos observar unas preciosas ballenas. Hay la pesca, vemos un animalito que aquí es una gaviota. Está el cangrejo y el camarón. Y ahora vamos a ver los lugares turísticos de la región costa. A ver, miren, tenemos Atacames, las playas de Atacames. Es una famosa playa aquí en Ecuador, ya que es una playa natural, la playa natural más grande que tenemos en Ecuador. ¿De acuerdo? Miren, tenemos aquí esa preciosa playa. Tenemos también aquí el Parque Seminario o de la Iguana. Se llama el Parque Seminario, pero es más conocido como el Parque de la Iguana. Miren aquí. ¿Por qué? Porque miren, hay decenas de iguanas. Y eso es muy atractivo para los turistas. Les llama mucho la atención ver decenas de iguanas. Por eso también lo conocen como el Parque de la Iguana. Lo observamos. También tenemos ahí en la región costa, tenemos también el Malecón 2000, tenemos aquí la rueda La Perla. Miren, tenemos esta rueda, se llama Rueda La Perla. También tenemos Montañita, que es otra playa, que es muy visitada por los turistas de diferentes países del mundo. Acuerdo? Vamos, eso en cuanto a la región costa. Vamos a ver qué pasa con la región de Galápagos o insular. Miramos, vemos ahí las tortugas, tenemos la tortuga marina, se puede bucear, tenemos peces. Tenemos aquí el piquero de patas azules. Y este precioso animal, ¿cómo se llama este animal, Ethan? Se llama, dice la profe. Una tortuga. Una tortuga, sí, muy bien. Esta tortuga no es cualquier tortuga. Aquí en Ecuador, en estas islas, tenemos tortugas gigantes. ¿De acuerdo? Mira, esta es una tortuga gigante, gigante. Muy bien, Isa. Gracias, mi amor.
Yusel, ¿cómo se llama este animalito, mi amor? Active su audio, mi amor, para escucharle. No, no te escucho, Yusel. Pues eso también lo hemos estudiado con las vocales que empezaba con la I, ¿se acuerdan? Es una. Es un lagarto, es una iguana. Y la buena también. Eso, es una iguana. Muy bien. Y aquí abajo, ¿cómo se llama este animalito, Yusel? ¿Lo conoces? ¿Cómo se llama? ¿No te acuerdas? Yo te ayudo, ¿ya? Es un lobo marino. Lobo Esto es un lobo marino. Muy bien, ya, gracias, mi amor. Vamos a ver ahora los lugares turísticos de Galápagos. marino. Mira, aquí tenemos la playa Lobería. Yusel, mire, mi amor, aquí tenemos la playa Lobería. ¿Qué animalitos acabamos de observamos y cómo se llama? Lo acabamos de decir hace un momentito. ¿Hay muchos? Hay muchos limalitos. Sí, pero acabamos de decir el nombre, ¿te acuerdas? ¿Cómo dijimos, lobo? ¿Lobo? Sí, hay muchos lobos marinos, por eso se llama Playa Lobería, se llama así porque hay gran cantidad de lobos marinos que reposan en sus rocas y en la arena. Les encanta juguetear en la arena. Ahí los lobos marinos. Gracias, Yusel. Gracias, mi amor. Desactive su audio, ¿ya? Mami, tienes que venir a mi fiesta y me corría también. Y me. Momentito, a ver. Ethan, ¿te acuerdas de estos animalitos? ¿Cómo se llaman? ¿No ves? A ver, voy a compartirte otra vez, ¿ya? Ya, mi amor, ya te comparto otra vez. Ahora, Ahí no es la pata y esto es la pata y esta la rompe. no se ve, profe, buen día. Buen día. A ver ahí, vamos a ponerle ahí. ¿Y ahí? ¿Tampoco? No. No, no ve toda la pata ya. A ver, vamos a dejarle compartir otra vez. Dejamos de compartir. Ya, mi amor, ya Batalla, te comparto otra vez. batalla de Ya, mi amor. la Lo batalla de solucionamos ahora mismo. Ahora. la batalla. Ya, mi amor. Ya. Mire, estamos aquí, están en la playa. Lo vería. Hemos dicho que se llama así porque hay muchos que. ¿Te acuerdas cómo se llaman estos animalitos?
Sí, perfecto. Sí, son los lobos marinos. Muy bien. Por eso esta playa se llama Playa Lobería, porque hay muchos lobos marinos. ¿De acuerdo? Ya, mi amor. Tiene super Ya, mi amor. Vamos a ver otro sitio turístico. A ver, los túneles. Oh, ¿y por qué se llamarán los túneles? Pues se llama porque hay gran cantidad de túneles dentro, miren si ven, dentro y fuera del agua. Este lugar es perfecto para bucear porque sus aguas son tranquilas. Si ven que los túneles también está aquí dentro. Mire, dentro también hay los túneles, por eso es los túneles. Entonces hay tanto dentro como fuera del agua. Esto es muy atractivo también para los turistas. También tenemos la isla Rábida. ¿De qué color vemos aquí la arena, Ethan? Está de rojo. Eso, vemos rojo la arena. Las rocas también, mira, también está de color rojo. ¿Sí? Pues esta, te cuento, Izan, que esta isla se caracteriza por su color rojo y esto es debido al óxido de hierro que las forma. Por eso se cambian de color. Y eso le hace tener un color atractivo. Muy bien. Pues ahí en las islas. Dime, mi amor. Pues ahí en. Continúa. Por ahí en las islas les gusta, les atrae mucho porque se puede bucear. Si ¿Sí sabes lo que es bucear? Bucear es sumergirse dentro del agua. Debajo, igual, mire. Y ahí es donde puedes observar diferentes especies marinas. ¿Sí? ¿De acuerdo, mis pequeños? Ya ahora. Miren, tenemos aquí la Rueda de la Perla, tenemos aquí el Parque de las Iguanas. Tenemos aquí a un niño buceando. Tenemos aquí el atractivo de los túneles y la tortuga gigante. Entonces, ahora ustedes van a dibujar y a colorear lo que más les gusta, ¿de acuerdo? Lo que les ha gustado a ustedes más. ¿Sí? Van a dibujar y a colorear. Lo que más les ha gustado. El parque de las iguanas, pues dibujan el parque de las iguanas. Si les ha gustado la tortuga, pues dibujan la tortuga. Tenemos aquí arriba, tenemos los túneles, tenemos aquí a un niño buceando y tenemos la rueda de la perla. ¿De acuerdo? Lo que más les guste, van a dibujar.
dibujar un mar. Ya, Omar, entonces vas a dibujar a alguien buceando. Ya, lo que más te guste, mi amor. ¡Ay, qué bien, Isa! Ahora colorealo, mi amor, ¿ya? ¿Ahí? Sí. ¿Sí? ¿Qué color? Ya, mi amor. ¿No lo ve? Sí, se le ve. Ah, ya. Ya ves. Ya. Ahí, mi amor. Cinta. ¿De qué color quieres cinta? A ver, es mira, verde y marrón. Ya, pinte de verde y marrón. Muy bien. Voy con el dibujo. ¡Ay, qué bonito! A ver, ¿qué ha dibujado, mi amor? Tortuga. Una tortuga, una preciosa tortuga. Muy bien. ¿Te acuerdas a qué región pertenece? ¿A cuál pertenecerá? En el agua, claro. Muy bien. Pero ¿pertenecerá a la región costa o a Galápagos? Eso, muy bien, perfecto. A la región Galápagos, de las Islas Galápagos, muy bien. Muy bien, Ethan. ¿Se pone la carita feliz o la mamita o el papá que le ponga la carita feliz? De excelente. ¿De acuerdo? Ya vamos a esperar a Yusel. Yusel, ¿cómo vas, mi amor?
¿Cómo va, Yusen? A ver, Yusel, se te fue la cámara para arriba, mi amor. Justo cuando me querías mostrar tu dibujito. A eso, ahí. A ver, muéstrame tu dibujito. A ver ese precioso dibujo que ha hecho. Ay, desactiva el audio, mi amor, para escucharle. Eso, perfecto. Ahora sí te escucho. A ver, cuénteme de su dibujo. A ver. Este es un pulpo. Este es una tortuga. Ah, hizo el mar, ¿verdad? ¿Hiciste a alguien buceando ahí? ¡Uy! Oh, un pulpo, una tortuga. Muy bien. Muy bien, entonces, a ver, ya terminó. Eso, entonces tiene ahí un pulpo, una tortuga, dibujó el mar, ¿verdad? Ya, mi amor, que le ponga ahí la carita feliz la mami, entonces, vea que ha dibujado la tortuga, el pulpo. Muy bien, que le ponga la carita feliz. De excelente. Muy bien, sí, ha hecho ella. Muy bien, el mar. Muy bien. La carita de excelente. Muy bien, Yusel. Muy bien, mis pequeños. Entonces, esto es todo por la clase de hoy. Nos vemos dentro de un momentito en la siguiente clase, ¿de acuerdo? Nos vemos en un momentito. Pero...